Fantastic Show presenta Streamer Filtra por Error, la nueva colaboración de Kazu. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Unicornio es uno de los creadores de contenido más importante de la escena del streamer en Argentina. Los en vivos que hace son seguidos por miles de personas que están atentos a todo lo que hace. Así es como lo que sucede en sus streams se convierte en tema de conversación. Sin embargo, Aura no fue excepción, ya que se revelaría algo que no debió serlo. En pleno en vivo, y por equivocación, cabe destacar de nueva cuenta, el streamer reveló una foto en la cual se puede ver junto Kazu y Trueno. En un stream, Unicornio estaba mirando imágenes de Kikos y compartiendo la pantalla con sus seguidores. Creo que esto no lo tenía que mostrar, dijo inmediatamente después de cerrar la ventana que se vio por error. Ustedes no clipeen y está todo perfecto, y yo sigo bien con mi vida normal y hacemos como que seguimos viendo geckos. Agregaría entre risas, pues cabe destacar que todo esto sucedió a través de Twitch, donde existe una herramienta para finalmente destacar un momento de apenas un par de segundos, y como puedes imaginar, aquel momento sería clipeado. La reacción del chat fue inmediata, y todos los seguidores que lo estaban siguiendo en vivo empezaron a preguntar cuál era la razón por la cual ambos artistas estaban juntos. Lo que pasó después de la conversación que se extendió en Twitter, donde se volvió a ver la foto, y como no podía ser de otra manera, el clip del directo. Y es que cabe destacar que Kazu y Trueno son una parte fundamental de la música urbana argentina. La artista jujeña formó parte de los inicios, de lo cual se refiere a la conformación de la escena local, convirtiéndose en uno de los pilares de lo que hoy es un espacio consolidado, que no deja de generar nuevas propuestas que ya tienen alcance mundial, con colaboraciones con algunos de los artistas hispanos más importantes del mundo. De esta manera, Kazu nunca perdió esta propia centralidad. Mientras tanto, Trueno también ocupa otro lugar bastante importante en la música urbana, con una fuerte impronta vinculada con el barrio que lo identifica. La Boca en la ciudad de Buenos Aires supo afianzarse como uno de los músicos más relevantes de Argentina y copó algunos de los espacios más relevantes a nivel mundial, como el formato Tiny Desk. Aunque ninguno ha confirmado ningún proyecto en camino, Unicornio no quiso sumar más comentarios, obviamente, para no salir perjudicado. Eso no evitó que surjan distintas hipótesis sobre cuál podría ser la situación que lo reunió. Y es que como dos talentos centrales de la música urbana y local, cualquier proyecto que salga de ambos va a tener todos los ojos en sí. Por ahora solo queda restar el tiempo para finalmente una confirmación oficial, de la cual muy posiblemente no va a tardar en llegar, pues como se pudo ver, la foto se ve bastante reciente, y si alguien externo al propio proyecto ya lo vio, es porque la cosa ya va bastante avanzada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que Kazu y Trueno planean finalmente una gran colaboración musical, la cual simplemente va a romper cualquier hito anteriormente de ambos? ¿O porque crees que estaban juntos? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.